Okay. Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del momento en el cual estés viendo esta grabación. Soy el profesor Paladrián de Vida Juvenal y el día de hoy vamos a trabajar elementos de evaluación que son muy importantes para ti, para tu curso y para toda tu formación dentro del Instituto Rosario Castellanos. Pero bueno, antes de empezar, déjenme aceptar a Norma y díganme cómo se han sentido en esta semana. Sé que la plataforma es nueva. Bueno, yo también estoy experimentando apenas con la plataforma. Sé que tiene ciertos conflictos, ciertos problemas. ¿Cómo se han sentido con la plataforma nueva? Lo pueden escribir o decir, como ustedes prefieran. Pues la verdad, un poco presionada. De repente se va la plataforma o de repente no cargan los archivos. Sí. Y como que algunas indicaciones no son tan claras. Ok, ok. Muchas gracias, Pamela. Efectivamente, bueno, lo de las indicaciones lo voy a tratar de mejorar, eso es cuestión mía. Y por acá dice, se traba mucho al subir actividades. Sí, se traba mucho al subir actividades. Y no sé si también les ha pasado que cuando están en el mensajero, o sea, en el chat, como que escriben un mensaje y tienen que reiniciar el foro porque ya no está funcionando muy bien. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Sí. Sí, de hecho, profesor, yo he tenido problemas con el mensajero. A veces no me deja ver los mensajes. Le sí, tengo como que intentar muchas veces. Se queda como trabado a la mitad, ¿no? Ok, sí, Pamela, también. Creo que ibas a decir algo o le lanzas mano de apoyo. Yo tengo también otro problema. ¿Cuál es, Nelly? No puedo subir los archivos, no explican cómo poder subirlos. Una profesora me ayudó a subirlos en Drive, pero la liga no la puedo subir, no la entiendo. No sé si lo estoy haciendo bien, no hay asesoramiento. Luego, aparte, cuando quiero ver los mensajes que ustedes dejan, se corre todo el mensaje, no me deja leerlo, tengo que volver a reiniciar. No es un problema. Sí, comprendo. Pamela, ¿ibas a decir algo? Sí, profesor, pues básicamente lo que están comentando los compañeros, igual, el tema del mensajero sí es todo un caso porque se mueven los mensajes, no puede uno escribir el mensaje. Por ejemplo, el que le mandé a usted respecto al ensayo, no estaba segura si sí lo había logrado mandar y lo iba a volver a redactar. Usted fue, me contestó y bueno, ya confirmé que sí lo mandé. La plataforma a veces se cae. Para subir los trabajos, uno no está seguro si se subió o no. Entonces, volver a salirse, ingresar de nuevo y ver si lo subió. En sí, ese tipo de fallas, pues sí nos sí, han afectado. Sí. Bueno, a mí lo personal ha afectado mucho el rendimiento porque de repente estoy revisando el contenido y ya me sacó la plataforma. O sea, cosas así que sí, de repente sí merman un poco, pues el manejo y el avance también. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias. Bien. Por aquí nos dice Nadia que también no se ven las actividades a revisar y las sesiones grabadas. Ahorita vemos lo de las sesiones grabadas. Ahorita les enseño dónde están para que las puedan tener a la mano. Me pasa lo mismo que Pam. Muy bien. Pamela, dinos. ¿O era eso? ¿Quién más iba a decir algo? Muy bien. Vamos por partes. En cualquier momento que me quieran interrumpir, con todo gusto me pueden interrumpir y no hay ningún problema. Pues primero, ya lo estoy interrumpiendo. Excelente, Ángel. Buenas noches. Ángel. Okay, Miguel Ángel, ¿dónde estás? Ya te vi. Sí, aquí estoy. Una compañera dice que le cuesta trabajo también lo de Drive. Hubo una actividad de la primera unidad de una profesora y la verdad me cuesta a mí en lo personal hacer el link, subirlo a Drive. Inclusive fui ahorita al internet, vengo llegando, corriendo y tampoco lo pudo subir el chavo al que le pedí que me echara la mano. Yo tuve problemas de la plataforma de inicio, la verdad me abrí hasta el jueves, ya ves que empezamos el lunes 7, me abrí hasta el jueves, voy la verdad un poco con trabajo rezagado, me voy a apurar para ponerme al corriente, y si eso tienes, estás de repente, quieres subir un archivo, te tarda, quieres hacerlo del perfil, voy a hacerlo del perfil, va muy lento, no sé qué está pasando, pero también antes, maestro, de que avance, yo le sugiero, no sé, si sería conveniente ver el contenido de lo que vamos a ver todo y al último los comentarios. Es mi muy humilde opinión, no sé usted qué decisión tome, es lo que yo le sugiero. Gracias. Claro que sí, muchas gracias, Ángel. Mira, en esta unidad tenemos dos sesiones, es la del día de hoy y la del día, la del próximo jueves. Tenemos dos sesiones para esta unidad. En particular, esta sesión se las pedí porque tenemos que trabajar el tema de deshonestidad académica, porque tengo muchos casos reiterativos. Entonces,
esta sesión sí se las pedí para poder trabajar eso. Entonces, primero trabajamos eso. Si gustas, al final revisamos lo de la sesión. Lo continuamos en la siguiente clase. Si necesitas otra clase, lo podemos planear para poderla aperturar o abrir. ¿Te parece bien? Ok, ok. Bueno, vamos por partes. Muy bien. De entrada, vamos con elementos de mi asignatura, que es con lo que yo puedo trabajar, con lo que yo me puedo mover. Espero que tengan la misma apertura con sus demás profesores. Voy a compartirles pantalla para mostrarles algunos elementos. Esto es para podernos comunicar entre nosotros, ¿ok? Entonces, miren. Me avisan cuando esté compartiendo pantalla, por favor. Ya, profesor, ya se ve la pantalla. Ya, perfecto. Muy bien, miren, aquí tenemos mi correo, nada más que este es otro correo personal. Déjenme cambiarme del instituto. Listo. Ok, para comunicarnos, ¿todos tienen correo Gmail o hay alguien que no tenga correo Gmail de entrada? Necesito que alguien levante la manito virtual si alguien no tiene correo Gmail registrado. Ok, voy a suponer que tienen correo Gmail porque la escuela lo pide. O hasta donde yo sé, les piden un correo Gmail. ¿Cómo nos vamos a comunicar si no pueden con el mensajero? Si ustedes me escriben en el mensajero, créanme que yo les voy a contestar. Sé que cuesta un poco de trabajo, pero yo les contesto el mensajero. De cualquier forma, aquí, en esta que es la parrillita de Google Drive, estos puntitos, yo lo llamo la parrillita porque parece como una parrilla para asar hamburguesas. En esta parrillita, aquí aparece un botón que dice chat. Ok. Si ustedes le dan clic aquí, directamente les va a aparecer esto para que puedan mandarle mensajes a todos sus contactos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí buscamos una persona. Miguel Ángel, ¿cómo empieza tu correo? O alguien que me diga cómo empieza. Miguel Ángel, ¿cómo empieza tu correo? O alguien que me diga cómo empieza su correo. El mío empieza con Toto Rey. Con doble T al inicio. Toto Rey. Aquí estás. 70. Aquí estás, mira. Entonces, miren, le dan aquí Toto Rey Ángel 70 y aquí ya podemos escribirle a este Ángel. Hola, Ángel. Miguel Ángel, perdóname. Hola, Miguel Ángel. Buenas noches. Y automáticamente le va a llegar el mensaje, lo va a poder visualizar. En algún momento te va a llegar. Si estás en el celular, quizás sea más fácil, pero te va a aparecer. Entonces, si ustedes quieren mandarme un mensaje y que yo lo vea y que no se esté trabando tanto, váyanse aquí a la parrillita, le dan aquí en la burbujita que está el globito de diálogo y nada más aquí ponen mi correo electrónico. Como les estoy mandando constantemente correos, les tiene que aparecer es Instituto Rosario Castellano. Bueno, yo no voy a aparecer porque yo no me puedo mandar correos a mí mismo, pero es institutorosariocastellanos.profejuvenal@gmail.com. Si ustedes me mandan un correo, automáticamente lo voy a poder ver y ya voy a tener comunicación directa. Este no se traba, no tiene ningún problema. Les digo, si utilizan el de la plataforma, yo con todo gusto lo reviso, no tengo ningún problema, pero sé que tiene muchas fallas, entonces también se pueden comunicar por esta forma y yo directamente voy y me puedo comunicar con ustedes. Muy bien. También estaba pensando, no sé si ustedes quieran que lo abramos, y quieren que abramos un chat en esta misma plataforma grupal para que todos se puedan comunicar, mensajes globales o demás, o prefieren que nos sigamos manteniendo individual, como ustedes prefieren. A mí sí me gustaría que se hiciera el mensaje de grupo. Muy bien. Yo prefiero individual. Perfecto. Vamos a hacer algo, los que quieran que los incluya en el chat del grupo, nada más me dicen, profe, ¿me puede mandar el chat del grupo? Y lo abrimos. Si quieren estar en el chat del grupo y mandarme individual, también lo pueden hacer. Cualquiera de las dos opciones es totalmente válida. ¿Ok? Para que tengan otras opciones de comunicación. Ahora, segundo punto que me mencionaban. Las grabaciones. ¿Dónde pueden ver las grabaciones? Exceptuando por la primera, que está subida, pero no se escucha, tuvo un problema de audio, no sé cómo funcionó. Si quieren ver los temas, los podemos revisar. Pero todas las grabaciones las van a encontrar aquí. Vienen a YouTube y en YouTube le escriben el jardín de la filosofía con el profe Adrián. Ahorita tiene este símbolo porque di un curso sobre prácticas filosóficas. Y aquí vienen todas las grabaciones. Bien, aquí está
la sesión 2 de la parte 2, la sesión 2 parte 1, y también está la sesión 1 parte 1, pero esta no tiene audio, este fue un error mío, aquí está, pero esta no se escucha. También si quieren ver algunos otros temas que les llamen la atención, café filosófico, prácticas filosóficas, aquí hay muchos temas que pueden revisar que no son directamente de su materia, pero allí lo pueden tener. Aquí van a estar todas las grabaciones. ¿Ok? También por correo electrónico les voy a compartir, por correo electrónico, de forma individual, les voy a compartir una carpeta Drive. Esta carpeta Drive es como la que les compartí la semana pasada. La semana pasada me mencionaron algunos que los materiales que les compartí o las cosas que les compartí no las pudieron ver o no las pudieron revisar. Al otro día inmediatamente abrí una carpeta Drive y se las compartí a través de Google. Entonces, si ustedes no pueden abrir los materiales de las plataformas, los que yo tengo que subir, directamente les voy a mandar la carpeta para que los puedan revisar. Y ya con eso lo podemos solventar un poquito. Sobre las actividades que no pueden subir, porque sé que algunos todavía no pueden subirlas, que les cuesta trabajo además. Si tienen muchos problemas para subir una actividad de mi asignatura y ya le está comiendo el tiempo porque ya son las 11:50 y ya no van a poderla subir a tiempo y se va a comer el mensajero, el tiempo, me la pueden mandar por correo con la condición de que después la suban a plataforma. Que lo intenten y la pueden subir a plataforma. Yo lo califico sobre el 100% si me llega correo electrónico en la fecha establecida. Nada más es como para que no tengan ese riesgo o ese conflicto. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí dudas, preguntas, chicos? No, profesor, ninguna. Ninguna. Únicamente una. Por ejemplo, yo ayer no pude subir el escrito a la plataforma. Si lo mando, por ejemplo, hoy en la noche, cuando acabe la clase, igual se califica sobre como si lo hubiera subido ayer. Sí, sin problema. Okay. De hecho, esta unidad 2, única ocasión, pero esta unidad 2, si lo mandan hasta el día jueves de la próxima semana, va sobre 100, ¿ok? Porque necesitaba esta sesión especial con ustedes para poder tratar algunos temas. También, si llegaron a tener algún problema o quieren subir su calificación, me pueden mandar este mensaje y lo puedo activar. ¿En qué casos puedo activar el segundo intento de la actividad para que ustedes lo puedan subir? Lo puedo subir en cualquier caso. Si sacan 8, 9, 6, lo puedo subir. Dinos, Nelly. Una pregunta. ¿Está hablando de la unidad 2? ¿Todavía sí la podemos subir bien? Sin ningún problema. Como ya se activaron la unidad 3, estoy preocupada porque no han mandado la unidad 2 y hasta la unidad 3. Muchas gracias, Nelly. De hecho, esto aplica para todas las asignaturas, ¿ok? Sé que son nuevos, son de segundo semestre. Esto aplica para todos, ¿ok? Pueden seguir subiendo actividades todo el tiempo. No porque empiece otra unidad, va a cerrarse, nada más que tiene ciertas penalizaciones de calificación. En esta semana en particular, no van a tener ningún tipo de penalización en mi asignatura. Y bueno, mi penalización son 5 décimas nada más por 10 días de atraso y un punto por 20 días. Pero en esta semana no hay ningún tipo de problema. Y aplica lo mismo para todas las asignaturas. En todas lo pueden subir con cierta penalización en cualquier momento. Es para que ustedes no tengan este problema de que se atrasen. Además, son humanos. Bueno, somos humanos. Puede pasar. Dinos, Mónica. Sí, maestro. Es una pregunta. Yo mandé ya tardecito ayer mi trabajo para saber cómo me va de calificación y quisiera hacer un segundo intento por subir mi calificación, que fuese el caso. ¿Cuándo podría tener la calificación, maestro? ¿Cuándo me podría hacer? Ya la subiste, favor? Ya debe estar. Es más, lo revisamos. Bueno, déjame, te lo digo ahorita si ya tienes su calificación. Todo lo que mandaron ayer ya está calificado. Déjame revisarlo. No voy a compartir pantalla por privacidad de datos. Nada más, recuérdame, ¿de qué grupo eres, Mónica? Del 227 y sí lo mandé un poquito tarde, como las 10 de la noche. No, no te preocupes. Yo estuve calificando a las 3 de la mañana. Entonces, si lo mandaste ya tiene que tener calificación ahorita. Entonces, ahorita lo reviso, maestro. Gracias. Ok, revísalo. Y cualquier cosa lo checamos. Aquí dice Mireya, disculpe, ¿dónde puedo checar calificaciones? Es que no puedo abrir plataforma. Ah, ok, eso está extraño. Bueno, miren, si no pueden abrir plataforma, no, porque luego está fallando o algo así, y quieren saber su calificación y ya subieron su actividad, yo les puedo, bueno, si me mandan un correo, yo con todo gusto les puedo decir cuánto sacaron de calificación y la retroalimentación de la actividad. Eso es lo que yo puedo hacer.
obviamente sería copia-pega de lo que hemos visto. Entonces, en este segundo intento no vamos a tener penalización por entregar después de la fecha, ninguna penalización, ¿ok? Todo va sobre el 100%. ¿Por qué? Porque necesitábamos tener esta sesión en particular. Ok, dinos, Mónica. ¿O se quedó la mano levantada? Perdón, se quedó levantada. Ahorita la quito. Muy bien, muy bien. Sin ningún problema. Ok, ahora, otra cosa bien, bien importante. Somos seres humanos, entonces nos podemos enfermar. La computadora se puede descomponer. De hecho, a este Oswaldo, un compañero suyo, le pasó que se descompuso la computadora. O tienen algún conflicto, algún problema. No hay ningún, no hay ningún inconveniente, de verdad. Si se sienten mal, si están enfermos, si tienen un compromiso en el trabajo muy fuerte o algo así, mándenme mensaje y pídanme una prórroga para entregar y yo con todo gusto lo valoro y se las puedo entregar. Avísenme nada más antes de que se pase la fecha, díganme, oiga, profesor, es que no creo poder llegar a la fecha, le quiero pedir una pequeña prórroga de tiempo para poderlo entregar y con todo gusto se las puedo otorgar. Les comento que su compañero Oswaldo le ocurrió y directamente se la pude otorgar. Ahora que nos está diciendo Miguel Ángel que él pudo entrar hasta el jueves, tus actividades que hayas subido en estas fechas las voy a valorar diferente, Miguel Ángel, para que no te preocupes. De hecho, terminando la sesión voy a meterme a las actividades que tienes calificadas para ver cómo las tienes, para ver si aplica o no aplica. ¿Ok? Bien. Luego, según, ok. ¿Dudas, preguntas? ¿O vamos bien? ¿Todo bien? Vamos bien, sí. Todo perfecto. Bien. Ahora sí, vamos con el tema que más me interesa del día de hoy. ¿Cuál es el tema? Dentro de la universidad hay algo que se le llama deshonestidad académica, o también se le denomina plagio, pero plagio es una palabra muy fuerte. Entonces, prefiero yo utilizar deshonestidad académica. ¿A qué me refiero con deshonestidad académica? Es el caso cuando ustedes recurren a alguna fuente o recurren a otro autor sin llevar a cabo el debido proceso de citación. Y por tanto, no se puede distinguir cuando ustedes escriben a cuando escribe otro autor. Cuando llegan a ocurrir esos casos, lamentablemente la calificación de la actividad se va hasta abajo, termina en un punto de calificación y pueden tener un segundo intento, pero tendremos que tener una pequeña charla. Les digo que como en esta ocasión fue muy, 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 muy resistente, preferiré hacerlo global. Les voy a compartir una presentación, la vamos a ir revisando poco a poco para que vean cuáles son los errores. ¿Por qué? Porque no es que ustedes sean personas malas y que quieran hacer trampa, simplemente no saben cómo citar porque nunca lo han hecho. Entonces, vamos a aprender a citar para que no tengamos este tipo de complejos o este tipo de problemas. Muy bien, entonces, les voy a compartir pantalla para ver la presentación. Dinos, Patricia. Don profe, en el cuadro que hicimos anteriormente, por ejemplo, cuando realizamos ese tipo de cuadros, ¿también tenemos que meter las citas dentro del cuadro o nada más es la pura referencia? Me encanta tu pregunta, Patricia. Tienen que estar las citas dentro del cuadro. Ahorita vamos a ver cuáles son los criterios para poner la cita, pero sí, sí tiene que venir la cita dentro del cuadro. Va. Les comparto pantalla. Cualquier duda, pregunta, ya saben, pueden levantar la manita en cualquier momento y la vamos checando. Por cierto, quien me había preguntado de su calificación, cuando pueda revisar y confirmarme que sí la tiene, se lo voy a agradecer mucho. ¿Ok? ¿Ya se está compartiendo, chicos, o todavía no? Sí, ya está, maestro. Bien, esta presentación es de la UNAM. Esto lo hizo la UNAM basado en un material muy bueno de una universidad muy prestigiosa para poder trabajar el tema del plagio y la deshonestidad y cómo no caer en ella, porque luego no sabemos cómo funciona. Entonces, esta presentación tal cual se las voy a mandar en la carpeta Drive de esta unidad. Va a estar ahí subida con los otros materiales. Y también, si gustan, se las mando por correo. ¿Qué es el plagio? ¿O a qué nos referimos por plagio o deshonestidad académica? Simplemente el plagio es la acción de copiar en lo sustancial obras ajenas o dándolas como propias. Es decir, esto lo pueden hacer voluntariamente, de tomar ideas de alguien más y prestarlas como propias, o simplemente hacen una cita y como no colocan la referencia, yo no puedo saber en qué momento está hablando Hugo y en qué momento está hablando el autor. Entonces, como no se puede saber, se le llama deshonestidad académica porque no puedo determinar en qué momento es uno y en qué momento es otro. Esa es una de las definiciones. También,
La Universidad de San Francisco dice que es el atribuirse ideas pues, escritas o publicadas de otro autor a su, como si fueran suyas, ya sean totalmente o parafraseadas. Es decir, si ustedes se encuentran en internet la manzana es roja y ponen la manzana es de color rojo, todavía seguiría siendo deshonestidad académica. Para mi asignatura, si ustedes parafrasean, todavía no hay problema, ¿va? Ok, todo lo parafraseado lo estoy aceptando porque están aprendiendo. Lo que sí no vamos a aceptar es el plagio directo. Bien, aquí decimos otra definición, es utilizar transcripciones de textos ajenos haciéndolos pasar por propios. O, esto es lo importante, ojito, ojito, porque esto es lo que normalmente pasa, no es que ustedes estén robando textos, sino que no ponen la indicación respectiva de la referencia bibliográfica. Al no poner la indicación respectiva de la referencia bibliográfica, lo que va a ocurrir es que no puedo saber yo como persona que está calificando o yo como persona que quiere ver su proceso de aprendizaje, no puedo saber si estoy calificándolos a ustedes o si estoy calificando a Durkheim o a Freud o a Monero, Manzanero. No lo puedo saber. Por eso es bien importante la cita. ¿A partir de qué momento se considera deshonestidad académica? Cuando el plagio es una copia textual o parcial de un texto. O sea, si ustedes abren un ensayo de internet y toman un párrafo y lo pegan en su texto y no le ponen la referencia bibliográfica, digo, la cita en formato APA, automáticamente eso es deshonestidad académica. Puede ser que ustedes lo pusieron allí porque les pareció una muy buena información o les pareció algo muy interesante. Se vale, claro que se vale, siempre y cuando pongan la correcta referencia. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Entonces, ¿el plagio es robo? ¿O el plagio se puede considerar robo? Sí, ¿ok? El plagio sí se considera robo, pero al igual que muchas personas, si no sabes qué es robo, no es que lo hagas con intención, nada más es un error. Entonces, ok, dinos, Norma. Buenas noches, maestro. Yo de repente me confundo un poco a la hora de la cita y la referencia. Si digo algo, o bueno, pongo en mi texto algo que dijo Freud o algún otro psicólogo, pongo el apellido y el año, ¿no? O el nombre. Exacto. Del libro y el año. Y tiene que ir aparte abajo en la... ¿Tiene que ir en la parte de la bibliografía, aparte? Sí, efectivamente. Okay. Van las dos. En la parte del texto es para que yo sepa que ahí está citando un autor, y en la bibliografía es para que yo pueda ir a cotejar las fuentes. Muchas gracias, Norma. De hecho, es una gran participación la que estás haciendo, porque muchas personas piensan que con poner la bibliografía al final del texto ya están necesitando correctamente. Y no, vamos a ver por qué. Ok, entonces, ¿cuáles son las características de este tipo de acciones? Para que las tengan bien en cuenta, ¿ok? Puede ser por un intento de engañar o por un error. Y esto se va a llevar a cabo siempre y cuando... punto 2. Acá. Aquí miren, punto 2. El plagio académico ocurre cuando quien escribe usa repetidamente más de 4 palabras de una fuente imprecisa, sin el uso de comillas y sin una referencia exacta. Es decir, si ustedes agarran un renglón de un autor de internet de más de 4 palabras, porque obviamente 4 palabras puede ser una coincidencia, 5 puede ser una coincidencia, 6 ya es muy difícil. Pero ustedes ponen 4, 5, 6 palabras que simulan el texto de otro autor, automáticamente lo voy a detectar. Yo me especialicé en esto, entonces lo voy a detectar y lo mejor es poner entre comillas. Ahorita vamos a ver cómo ponerlo. Entonces, si ustedes van a citar mínimo 4 palabras de otro autor, automáticamente va entre comillas, ¿va? O automáticamente dicen, según tal autor, y ponen la referencia. También, esto, ahorita que están en primeros semestres, no les va a afectar tanto, pero sí cuando hagan, por ejemplo, su tesis o su investigación, que es el parafraseo continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes agarran un texto de internet y lo que hacen es transcribirlo con sinónimos. Eso también directamente podría ser considerado deshonestidad académica. Les comento que ahorita al principio, de hecho yo les voy a pedir ejercicios de estos tipos, todavía no es tan fuerte, pero ténganlo en cuenta porque mientras más pase el tiempo, aunque no pongan la cita textual, si hacen un parafraseo de un texto puede ser considerado deshonestidad. Por el momento en mi asignatura no se preocupen tanto por esto, preocúpense por la cita directa. Ok. ¿Dudas, preguntas aquí, chicos? ¿Chicas? Todo bien, profesor.
Todo bien. No, yo sí tengo una duda. Dinos, dinos. ¿Sí nos va a poder dar algún ejemplo de cómo se hace el parafraseo? Sí, vamos a hacerlo de una vez. ¿Te parece? Sí. Ok. Miren. A ver, si le doy escape, listo. Aquí abrimos un Word. No. Miren. De hecho, más adelante vienen los ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, en la siguiente unidad, como bien nos dice Miguel Ángel, que hay que irlo empezando a elaborar, esta unidad sí directamente va a trabajar temas de psicología, temas de la mente totalmente. Vamos a trabajar temas profundos, como es la depresión, como es el estrés, como es el síndrome de burnout, que es el síndrome de estar quemado por trabajo, que a ustedes les ha de pasar mucho, porque estudian, trabajan la mayoría, y entre otras cosas. Entonces, les van a pedir en una actividad llevar a cabo un trabajo sobre qué es el estrés o sobre qué es la depresión. Entonces yo lo quiero escribir, ¿no? Y digo, la depresión es, híjole, no sé qué es la depresión. Entonces yo me vengo a internet y pongo por acá. Perdón que tenga todo amontonado, es cosa de cuando vas creciendo. Sé que no parezco tan viejo, pero sí estoy un poquito viejo. Vas como abriendo muchas pestañas y demás. Entonces aquí le ponemos, ¿qué es la depresión? ¿Qué es la depresión? Ok. Y aquí tenemos Menangel. También recuerden que hay que buscar fuentes confiables. Menangel no es tan confiable. Es preferible una universidad o un libro. Pero bueno. Aquí dice, la depresión clínica es una enfermedad grave y común que nos afecta física y mentalmente. Ah, ok. Todo este párrafo me gustó. Agarro, lo copio. Y pongo, la depresión es... Es más, ya quito esto porque ya no me sirve. Y pongo, la depresión clínica es una enfermedad grave. Ok, esto de aquí sí sería directamente deshonestidad académica. Vamos a ir viendo cuándo deja de ser deshonestidad académica, ok. Esto sí sería deshonestidad académica porque directamente no es su texto, no es su voz. ¿Cómo yo me doy cuenta o cualquier otro profesor se da cuenta de esto? Literalmente, yo empiezo a leer un texto, lo primero que hago es copiar pedazos, los pego en el buscador y directamente me surge la fuente. Cuando a ustedes les llega a pasar esto, siempre, siempre les pongo capturas de pantalla de dónde encontré el texto, para que no piensen que es mala fe o demás. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer para que esté bien? Yo puedo poner la depresión clínica según la revista, que les recomiendo que no utilicen esta revista, pero según la revista Menangel, aquí le ponemos el nombre. Según la revista, creo que es una revista, aunque quise que es una organización. Bueno, según la revista, aquí la depresión clínica, según la revista Menangel, le ponemos el año. Si aparece el año, si aquí aparece el año de cuando fue impresa, ponen el año en el que fue impresa. Si no, ponen el año de consulta, 2022. Y aquí le ponemos comillas. ¿Ok? Y de hecho, esta, como ya es una cita muy larga, ya tendría que venir a ser un párrafo separado. Pero ya con que la pongan así, yo entiendo que no es que ustedes lo estén plagiando. Ya le están dando su reconocimiento a la revista. Y también cuando ustedes escriban, esto va a ser bien importante, que ustedes les reconozcan lo que escriben. Entonces, ya con esto, ya quedaría bien. Entonces, siempre le pueden poner el autor y el año. ¿Ok? Ahora, ¿a qué me refiero con esto de paráfrasis? Hay dos formas que lo pueden hacer. La número uno, y es la que yo les recomiendo, esta es la que yo les recomiendo encarecidamente que hagan, es que pongan la depresión clínica según la revista Menangel, año, y aquí está la descripción, y que ustedes lo expliquen inmediatamente con sus palabras. Lo que quiere decir que, y aquí traten de explicarlo ustedes, no importa si se equivocan, si tienen pequeños errores, hasta ortográficos, yo lo valoro, porque sé que se están esforzando. Pero eso hay que plasmarlo para que se pueda ver. Esa sería una forma. ¿Cuál sería la otra forma que lo podríamos hacer? Esta no es tan recomendable, pero también la pueden llevar a cabo. Tenemos Dinos, Patricia. Tengo una duda. Yo cuando cito, bueno, la referencia les pongo abajo, pero cuando cito directamente
o sí, como usted comenta, que agarro el párrafo y lo pego tal cual, pongo la cita abajo, ¿no? Bueno, abajo de ese mismo párrafo, pongo de dónde lo estoy citando, ¿no? Da, pues el año y el autor, ¿no? O quién lo escribió. Pero cuanto parafraseo, también hago lo mismo. ¿Es bien. Correcto eso? Es correctísimo. Es muy, muy, muy correcto. Nada más tengo una duda, Patricia. ¿Te refieres a que pones la cita abajo de la siguiente forma? Mira, te lo voy a escribir, ¿va? En una enfermedad grave común, ok, aquí tenemos toda la cita. Haces esto, es insertar, no, perdón, referencia, insertar nota al pie de página. ¿Y aquí abajito la escribes? ¿O es de otra forma? O sea, lo hago, parafraseo el texto, bueno, ya le cambio conforme a mis palabras y como me gusta, o sea, tomo la idea y parafraseo y abajito de ese parafraseo, bueno, antes de terminar el texto, ya pongo la cita como tal y al último ya de mis trabajos pongo las referencias. O Perfecto. sea. Entiendo. Muchas gracias. Para todos, ¿va? De preferencia. Si van a parafrasear o van a hacer algo, bueno, si van a parafrasear o van a poner una cita directa, inmediatamente después de la cita, pongan la referencia, ¿va? No se esperan al final de la hoja, además. Inmediatamente pónganla aquí, intercalada. ¿Ok? También les mencionaba lo de esta notita al pie de página y aquí abajo la línea, porque este es otro modelo de citación. O sea, esto también es válido, pero en Rosario Castellano no utilizamos este sistema. Utilizamos APA porque es el Sistema Internacional de Psicología. Entonces, es el que llevamos a cabo. Ok, dice, yo regularmente cito al final del párrafo. ¿Es correcto? Sí. Muchas gracias, Natalie. Puedes citar al final del párrafo sin ningún problema. ¿Ok? También puedes poner al principio del párrafo según el autor y poner la cita al principio, sin ningún problema. Lo que sí no podemos hacer es hacer todo el texto y al final solamente poner la bibliografía. Allí sí tendríamos el conflicto. Bien, bien, bien. Luego, entonces en este segundo intento no vamos a tener. Ok, perdón, ese ya lo habíamos leído. Ok. Ahora, lo que les mencionaba que también se puede hacer, pero esto no es tan recomendable, pero sí lo pueden hacer, es. Se meten. Bueno, de hecho, sí es recomendable y sí es válido. Se meten a esta página, ¿no? Leen el texto, lo leen a la perfección y después ustedes lo inventan con su propio estilo. O sea, esto lo convierten y le añaden cosas, ejemplos, cosas concretas. Y crean un nuevo párrafo. Eso ya no es plagio. Podría ser parafraseo, pero eso ya es un poquito más profesional. Ya no es plagio porque directamente ustedes están interpretando el texto y le están dando un sentido. Entonces, hagan eso, de preferencia, para que no tengan ningún conflicto. Ok. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Yo quería Profesor, preguntarte, entonces. Dinos, dinos. Perdón, yo quería preguntarte sobre la bibliografía. Es importante que siempre se ponga, porque yo por lo regular en mis textos pongo la cita, pero pocas veces pongo la bibliografía. Muchas Quería gracias. que me explicaras un poco más de la bibliografía. Sí, siempre, 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 siempre se pone la bibliografía. Si vas a poner una cita, tiene que venir la bibliografía al final para poder tener la constatación directa de cómo, de dónde salió la información. Y si vas a escribir un artículo, vas a escribir algún libro, te la van a pedir. De hecho, la sesión pasada les expliqué cómo se podía hacer automáticamente. ¿Quieren que lo volvamos a ver o ya lo tienen manejado? Y otra vez, por favor, maestro. Miren, esto de verdad a mí me ha salvado la vida y yo lo hago prácticamente en todos mis textos. Aquí en Google tienen un botón muy bonito que se llama referencias. En referencias dice insertar cita. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, Aristóteles decía que el hombre es un ser político. Un son político. ¿Ok? ¿Esto de qué libro lo estoy sacando? De un libro llamado La Política. Es bien complicado y es bien aburrido hacer las citas. ¿Ok? Se van aquí donde dice insertar cita, le dan un clic, le dan agregar nueva fuente y les va a desplegar un cuadrito así. Aquí arriba dice libro, sección de libro, artículo de revista, artículo de periódico, actas de conferencia, informe y demás. Aquí hay para lo que ustedes quieran. Vamos a tomar libro que es el más sencillo.
También, si en algún momento les piden para otra revista u otra forma de citar, aquí pueden cambiar el tipo de citado. Le pican por aquí y pueden cambiar el tipo de cita. Pero normalmente es APA, entonces no le vamos a mover. Aquí le ponemos el autor. Es Aristóteles. Título, La Política. Año. Bueno, aquí tienen que buscar la bibliografía real, ¿no? La que yo tengo es del 2000. Ciudad. CDMX. Y editorial. Porrua. ¿Ok? Ya pusimos esto. Simplemente le dan a aceptar. Y en su texto ya les va a aparecer Aristóteles 2000. Que es la cita de donde ustedes lo están sacando. Si quieren ser más precisos, que algunos quieren ser más precisos, le dan clic aquí y le pueden dar añadir editar cita y le pueden añadir la página exacta donde lo sacaron. Pero bueno, ya sé que ustedes van a decir, tanto escribir y tanto poner referencias para esto, ¿para qué me va a servir? Ah, bueno, es que al final de tu texto, bueno, ahorita vamos a ver eso. ¿Cuál es una de las ventajas? Todas las citas que ustedes le den aquí en insertar citas, cuando hagan un nuevo texto, van a quedar guardadas en su computadora. Entonces, literal, si de repente se acuerdan que vieron algo de Melanie Klein, o algo de Makarenko, o algo de ¿quién será buena? Montessori. Y ya tienen, ya alguna vez lo escribieron en su computadora, le dan aquí en administrar fuentes, aquí arribita. Y aquí les van a aparecer todos los libros que alguna vez han citado en su computadora. Todos los que alguna vez escribieron ahorita les van a aparecer. Entonces, supongamos que yo en mi trabajo voy a citar a... Híjole, se va a acabar el tiempo en un minuto. Entonces, cortamos, volvemos a entrar. Perdónenme, chicos. Bye, bye. Regresan. Esta es la primera parte. Buenas tardes. Ahorita empezamos con la segunda.